Muy buenos días, miércoles 4 de marzo del año 2015. Ya estamos transmitiendo completamente en vivo nuestra programación educativa para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal. Y asimismo quiero enviar un saludo también a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana, quienes nos acompañan como todos los días, como todas las mañanas y como todas las tardes. Mi nombre es Ricardo Martínez, esta mañana voy a estar conduciendo con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 82, quienes nos vienen a hablar de un tema muy interesante, algo que a la mayoría, hoy es más, puedo asegurarlo, a todos nos gusta. Así que ya saben, el chat está disponible, está abierto para que ustedes nos escriban sus dudas, sus comentarios o todo lo que ustedes quieran hacerles saber o preguntarles a los alumnos que esta mañana nos acompañan. Así que bueno, vamos a empezar a presentar a los alumnos que esta mañana nos acompañan. Chicos, ¿de qué escuela secundaria técnica vienen? Con su micro porque no se escuchó. A ver, nuevamente, así como lo estuvimos practicando. Esta mañana están los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 82. Muy bien. Y bueno, a ver, ¿quién nos quiere decir? ¿Quién levanta la mano para que nos diga de qué vamos a hablar esta mañana? Adelante. A ver. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de la evolución de la música. La evolución de la música. Muy bien. Entonces, antes de comenzar con el tema de la evolución de la música, ¿qué les parece si nos presentamos? Empezamos de aquel lado, por favor. Soy Jesús Romero. Uh-huh. Ven. Bien, de este lado. Soy Eloisa Gaona. Soy Derek Fuentes. Soy Ignacio Ramos. ¿Y el profesor? Eloy Gaona, de Educación Musical. Educación Musical. Bueno, entonces todos ellos vienen, los alumnos y el profesor de la Escuela Secundaria Técnica número 82. 82. Muy bien. Bueno, chicos, a ver, ¿qué es la evolución de la música? Las etapas que ha tenido la música a través de la historia y el tiempo. ¿Ustedes tienen idea en qué año hicieron el primer tema musical, el primer sonido? ¿De qué forma descubrieron que podían hacer música? No exactamente, pero al con el micro un poquito más arriba porque si no, no se va a escuchar. Okay. No exactamente sabemos cuándo se descubrió la música, pero se descubre, bueno, en la era de los cavernícolas, puesto que ellos hacían sonidos. Uh-huh. Y como se muestra, con cualquier cosa podemos hacer ritmo. Con cualquier cosa podemos hacer ritmo. ¿Cosa le podemos llamar algún objeto o inclusive podemos hacer sonidos con la mano, podemos llevar ritmos con cualquier objeto, con chasquidos? Boca. ¿De qué forma ustedes, ahorita vamos a regresar a esto de que desde la época de los primitivas, de la época primitiva, pero por ejemplo, en tu caso, ¿cómo descubriste la música? ¿De qué forma supiste o te diste cuenta de que tú eras hábil para poder tocar un instrumento? Pues desde que entré a la secundaria, el maestro nos pedía flautas. ¿Con tu micro? Nos pedía flautas y bueno, estudiaba las canciones que me gustaban. ¿Cómo cuál? No sé, Pequeña Serenata Nocturna. Uh-huh. De Mozart. Uh-huh. Muy bien. Bueno, entonces, Es bien sabido que la música ha evolucionado. Muchas veces escuchamos ritmos que tal vez son desagradables a nuestro sentido auditivo. Sin embargo, cuando nos gusta algún ritmo, tratamos nosotros de tocarlo, de practicarlo. En tu caso, ¿cuál es el ritmo que más te gusta? Pues es que también tiene que ver con la evolución, ¿no? Porque el ritmo y la melodía se juntan y se forma una armonía. En este caso a mí lo que más me gusta son las armonías, porque ya está más compuesta la música y suena mucho mejor. ¿Como por ejemplo cuál sería una armonía? Pues, por ejemplo, las canciones que hizo Beethoven, todas las que compuso, todas son armonías, porque utiliza todo tipo de instrumentos y todo tipo de ritmos. Muy bien. ¿Y qué instrumento es el que tocas? Yo toco la flauta transversal. ¿Qué diferencia hay de la flauta como la que trae el profesor a la que tú tocas? Es que la flauta del profesor es una flauta dulce. Esa simplemente se toca soplando normal y moviendo los dedos.
pero esta tiene un orificio en la parte de donde se le sopla para que pueda producir el sonido, porque chocan las bueno, vibra la parte de esta de aquí, uh-huh. Entonces empieza a vibrar y produce el sonido. ¿Por qué te gustó tocar este instrumento? Pues es que yo primero empecé a tocar otro instrumento. ¿Cuál? El saxofón. Y lo aprendí a tocar y ya lo sé tocar bien, pero como ya lo sabía tocar, entonces me decidí a aprender a tocar otro. Y me decidí a tocar este. Por ejemplo, en las noches, cuando estabas practicando con el saxofón, despertabas, yo creo que hasta no, los vecinos, sí, ¿no? Iban a tocar para que me callara. Y con la flauta, ¿no? No. La flauta es un tono más... Más silencioso, más suave. Exactamente, más suave, en el cual no es tan estruendoso como el saxofón, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Muy bien, bueno, ahora vamos con tu compañera. ¿Qué instrumento tocas? Yo toco el piano. El piano. ¿Por qué el gusto por el piano? Me gusta mucho cuando tocas el piano, te relajas mucho y es muy divertido tocarlo. Eso que tú nos comentas es importante, debido a que el ritmo nos atrae. Por ejemplo, hay gente que toca la flauta, hay gente como por ejemplo tú que tocas el saxofón. Y el saxofón a mucha gente, híjole, es que me molesta en los oídos, podría decir, ¿no? Pero para ti es algo melodioso, es algo, o sea, que te gusta, te llena, estamos de acuerdo. Bueno, entonces el piano... ¿Te gusta por el sonido que hace? ¿Cuál fue tu primera canción que escuchaste en piano? Fue Claro de Luna de Mozart, me gustó mucho esa canción. Fue de Beethoven. De Beethoven, muy bien. ¿Y la primera que aprendiste a tocar? Fue una canción que me enseñó mi papá, fue la de Vamos Todos a Tocar, una canción muy sencilla de 3 notas. Y fue fácil, y ya conforme fui avanzando, fui tocando canciones un poco más difíciles. ¿Solamente tocas el piano? Toco el clarinete y la flauta dulce. La flauta dulce. ¿Entre el clarinete y la flauta dulce qué diferencia hay? Son instrumentos de viento, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Y la diferencia? Es que el clarinete tiene una caña a la cual tú tienes que posicionar tu boca para que suene bien el sonido. Y la flauta no, tú metes tu boca y soplas así normal, en el clarinete no, tienes que medir tu nivel de aire que le soplas al instrumento. Aparte de escuchar el clarinete en una orquesta, ¿en dónde más podemos escuchar el clarinete? Puede ser en unas bandas también se utiliza el clarinete y entre otros instrumentos. ¿Hay alguna melodía exclusiva para clarinete? Yo no conozco, pero yo creo que sí debe de haber. ¿Y crees tú que sea fácil o difícil componer una melodía? Sí. ¿Sí es fácil o es difícil? Debe ser difícil, porque tienes que pensar qué notas vas a poner, cómo va a quedar y qué instrumentos va a tocar. Muy bien, bueno, vamos ahora con tu compañero. ¿Tú tocas el violín? Sí. ¿Por qué el gusto por el violín? Pues, no sé, primero me llamó la atención la guitarra, pero... me decidí más por el violín, por el sonido que daba. ¿La guitarra también te gusta? Sí, me llamó la atención un tiempo, pero no me acoplé bien. Sin embargo, tienes una guitarra en tus manos y puedes tocar alguna canción. No podría, no la estudié demasiado. Bueno, y aparte de la guitarra y del violín, ¿algún otro instrumento? Pues la flauta dulce, que fue que el maestro Eloy nos la pedía en primero para practicar la música en el salón. Muy bien. Profesor Eloy, ¿de qué forma enseñarle a un alumno de primer grado que no tiene noción musical, que nunca ha siquiera tocado un instrumento, de qué forma enseñarle a que aprenda música? Hay que motivarlo, tocándole melodías que a ellos les gusten, y cuando se escuchan las melodías, se enganchan, no, yo me quiero aprender esa porque me gustó, y ahí empiezan a buscarle al instrumento. Y por ejemplo, no a todos los alumnos, inclusive no a todas las personas, les gusta la música clásica,
¿de qué forma sacar, por decir, una canción en inglés con la flauta dulce? Una canción de moda. Oyendo los discos. Ahí los chicos oyen mucho los discos, las canciones de moda, y de ahí se enganchan para sacarlas con las flautas. Un ejemplo muy claro es ahorita las canciones del Chavo del Ocho. Uh-huh. La canción que saqué es la canción de Beethoven de tam, pam, 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 pam. Pues todo en la escuela muchos la andan tocando, porque no sabían que era de Beethoven, pero se engancharon al escucharla en el programa del Chavo del Ocho. ¿Y la han practicado ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Y podrían hacer una demostración? Bueno, ahorita traemos preparadas otras. Pero si quieren. Ah, o sea, es en grupo, no es así uno. Sí, se puede así. En individual igual podemos tocarla, pero con el tiempo se olvidan las notas. Bueno, yo creo que ya es tiempo de que escuchemos a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 82 que nos toquen la primera canción de una de tantas que nos traen preparada para esta mañana. Y bueno, pues adelante chicos, vamos a escucharlos. ¿Qué es lo que ustedes van a tocar? Canción de Mozart. Con su micro, profesor, por favor. Vamos a interpretar la canción de Mozart, Campanita, Estrellita. Estrellita. Ajá. Bueno, pues adelante, presente la Escuela Secundaria Técnica número 82. Adelante. Bueno, pues ya escuchamos a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 82. Por favor, repítanos qué fue lo que tocaron. La canción de con el de Estrellita. Es una canción que compuso en mi época de Navidad, Amadeus Mozart, ese que le puso por nombre Estrellita. Es muy conocida porque sale en muchos comerciales, en muchas caricaturas. Por ejemplo, en su casa, algunos de sus, no sé si tengan hermanos, primos o algunos vecinos, ¿se han acercado a ustedes para pedirles que les enseñen a tocar algún instrumento? Bueno, en mi caso, yo tengo un primo que le gusta tocar la flauta, entonces como que competimos para ver quién la toca mejor. ¿Y igual es la flauta transversal? No, la flauta dulce. La flauta dulce. Ajá. ¿Y sacan ahí tonos entre ustedes? Ajá. ¿Sí? Ajá. ¿Y nada más con tu primo? Ajá, solamente con él. ¿A ustedes les ha pasado algo similar? ¿Que alguien les haya pedido? ¿No? No, bueno, yo creo que no. Pero sí es importante de que ustedes compartan lo que saben, ¿no? Eso sí es muy, muy importante, inclusive con algunos de sus compañeros. ¿Todos en la escuela tienen la misma clase de música? Sí. ¿Toda la escuela tiene clase de música? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces cuando ustedes llegaron al primer grado, ¿se les hizo fácil o se les hizo difícil aprender a tocar un instrumento? Pues, bueno, allá, por ejemplo, a él y a mí no sabíamos tocar la flauta. Bueno, o sea, no sabíamos tocar ningún instrumento. Entramos sin conocer nada de música. No nada más es aprender a tocar un instrumento, ¿estamos de acuerdo? Ajá. También es teoría. Ajá. ¿Cuál es la primera parte de la teoría que les enseñan? Pues primero, saber las posiciones, porque no puedes tocar el instrumento sin saberla conocer. También tienes que conocer la forma de tu instrumento, o sea, cómo está estructurado y cómo se maneja. Porque si no lo conoces, creo que no lo podías tocar. Uh-huh. Bien, ¿sus compañeros? En mi caso, yo no llegué sin saber nada de música. Mi papá y me empezaron a enseñar a partir de los 8 años, me empezaron a enseñar a cómo tocar el piano. Bueno, pues yo igual entré así sin saber nada y primero fue cuando nos empezó a llamar más la atención. Bueno, al igual que mis otros dos compañeros, igual entré sin saber nada. Uh-huh. Pues como dice el maestro, uno se va enganchando con la música que le gusta y la intenta sacar.
Bueno, pues vamos a escuchar los comentarios que Alma nos va a leer. Adelante, por favor. Así es, ya están conectadas las escuelas. Está Maro desde la 77, Ricardo en la 107 y la técnica 96, ya que estaban esperando a los chicos. Nos dice Ricardo desde la 107 qué importante es este tipo de clases, porque a veces los chicos no se dan cuenta que tienen estas habilidades musicales y nosotros como profesores pues tampoco nos damos cuenta de estas habilidades. Dice, supongo que estaban muy nerviosos los chicos, pero les enviamos las mejores vibras para que salgan muy bien y triunfantes. Bravo, vamos chavos, excelente, lo hacen de maravilla. Bueno, pues ahí están los comentarios que les están escribiendo a ustedes. Y chicos, entonces nos quedamos con la teoría. En la teoría, ¿qué más les enseñan? Pues en la teoría el maestro te enseña, bueno, cómo son las notas, los nombres de las notas, el valor que tienen, puesto que tienen distintos valores. Y igual te puede enseñar a leer partitura. Uh-huh. Y te dice que, bueno, lo principal de la música, ¿para qué sirve? En el momento del aprendizaje, para poder leer una partitura, ¿es muy difícil? Pues por una parte, porque tienes que aprenderte pues en sí las notas, dónde, en qué lugar va cada nota para saber cuál es. Por ejemplo, las líneas que van en el cuaderno de música, ¿cómo se llama? Pentagrama. Bueno, ese la conformación de líneas es el pentagrama. Uh-huh. ¿Qué es una corchea? Una corchea es un octavo, creo que sí, es un octavo, es que, bueno, ya los agarré en curva. Bueno, a ver, en lo que se ponen de acuerdo y nos dicen que es una corchea, vamos a escuchar nuevamente los comentarios en chat. Sí, aquí nos está diciendo Maru que si no van a tocar más, la verdad es que les pareció que fue muy poquito, ya les decíamos que ahorita van a interpretar otra pieza. Ricardo también pide otra y nos pregunta la técnica 96, hacia los chicos, cuando tocan una melodía, ¿qué emoción sienten? Adelante, ¿quién quiere contestar? Cuando yo toco una melodía me siento muy nerviosa porque es en público y siento que en algún momento de la melodía me voy a equivocar, pero al final todo sale muy bien. Pues se sienten muchos nervios al tocarla, así, cuando todos te están viendo, temes que te equivoques, pero al practicarla mejor sale todo bien. ¿De este lado? Yo ya participé mucho. Sí. Adelante. Pues bueno, es con el gusto de que toques la melodía, puesto que distintas melodías te gustarán más o menos, ya sea una melodía triste, romántica o alegre. ¿Ustedes pertenecen a alguna orquesta o a algún grupo? No. ¿Practican? Adelante, profesor. Sí, vienen a practicar a la orquesta de la Orquesta Sinfónica de la Dirección Secundarias Técnicas que ensayamos aquí en el séptimo piso. En el séptimo piso. Ah, de hecho, estuvimos por allí haciendo una grabación hace unos días, mi compañero Germán. Y yo creo que por ahí nos vimos. ¿No se acuerdan que estuvimos grabando? ¿Sí? Ah, entonces ya nos conocíamos. Nuevamente, chat, adelante. Adelante, Alma. Así es, me gustaría compartir con ustedes algunos datos curiosos de el personaje del que tocaron esta canción Estrellita, que Mozart dice aquí, a la edad de 3 años distinguía ya con facilidad sucesiones armónicas de clavicordio y tocaba de oído gran cantidad de melodías al piano. Mozart comenzó su carrera cuando tenía 5 años con un concierto de piano muy difícil de interpretar, incluso para los pianistas profesionales, y a los 8 años ya era un prestigioso concertista. A esta edad compondría su primera sinfonía. Mozart odiaba el sonido de la flauta y solamente compuso conciertos para este instrumento por encargo. Muy bien, bueno, profesor, entonces en el primer grado, brevemente, si nos comenta por favor, en el primer grado, ¿qué parte de la teoría
de la música y de la evolución es la que aprenden los alumnos? El tema de primer grado se llama la clasificación de los instrumentos. Ahí hay una clasificación de dos musicólogos europeos llamados Sachs y Hombostel, en donde ellos hacen 5 clasificaciones de los instrumentos que hay en el mundo. Lo clasifican en membranófonos, aerófonos, electrófonos, idiófonos, y son 5 las clasificaciones que hace. Y esas son las que se utilizan. Pero ya en tercer año les hablamos más de las 3 clases de clasificación de instrumentos melódicos, armónicos y rítmicos. Pero a mí me sorprende cómo en primer año hablamos de esas clasificaciones y en tercer año hablamos de otras. ¿Cuál es el intermedio? ¿El intermedio de qué? Lo que se ve en el segundo grado. Ah, en el segundo año estamos viendo el tema de armonía y rondó. Estamos viendo el tercer elemento de la música, que es la armonía y las formas musicales. Formas unitarias, binarias, ternarias, y la forma rondó, muy usado por los músicos, por los compositores clásicos y románticos. Muy bien, bueno, pues como nos están pidiendo más melodías, pues adelante vamos a escucharlos con lo que también ustedes nos traen preparado. Entonces, les comento nuevamente que la Escuela Secundaria Técnica número 82 está presente esta mañana en The Gest TV. Adelante, chicos. Bien, bueno, ¿qué fue lo que escuchamos? Esta es una canción muy célebre ya de la escuela de donde venimos, porque en ese lugar vivió Juventino Rosas. Y el programa de tercer año habla que los alumnos deben conocer las influencias musicales que ha tenido la comunidad. Y pues en ese lugar vivió un gran compositor de una triste historia, el señor Juventino Rosas. Allá tenemos Biblioteca Juventino Rosas, Colonia Juventino Rosas, Parque Juventino Rosas, y hay muchas cosas dedicadas a ese gran personaje de Coatepec, que ahí hizo su celebrar, que este vals que se llamó Sobre las Olas, que en su momento se llamó Frente a la Cascada, pero cuando lo vendió a la Repertorio Wagner, lo vendió en 45 pesos, dice la historia, que le cambiaron el título. ¿Cuál fue el título? El primer título que tuvo fue Frente a la Cascada, porque con su violín se inspiró en una caída de agua, ahí en Coatepec, Barrio Alto, y compuso, y después cuando lo vendió la casa de música, le puso Sobre las Olas, y otras cosas que se cuentan del señor Juventino Rosas. Es muy triste la historia del señor Juventino Rosas, pero si quieren conocerla, pues vean la interpretación que hizo Pedro Infante en la vida de Juventino Rosas, donde él es Juventino Rosas. Muy bien, bueno, pues esta mañana han estado con nosotros los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 82 y chicos, pues ya se nos terminó el tiempo de programa. No sin antes, me gustaría que nos dijeran y que le dijeran a toda la gente que nos está viendo con qué se quedan de esta visita a The Gest TV. Muy bonita experiencia, a pesar de los nervios, se siente muy bien estar al frente de las cámaras, ¿no? Te transmite confianza. Bueno, está padre. Muy bien, ¿de este lado? Pues sí, de alguna manera sí te transmite confianza de estar así. Bueno, uno llega nervioso a pensar que lo va a ver mucha gente. Y bueno, conforme va pasando el tiempo, vas agarrando más confianza. Muy bien, ¿de aquel lado? Sí, siento mucha experiencia porque yo soy muy nerviosa y con esa experiencia se me está quitando un poco el nerviosismo que tengo hacia el público. Pues es una bonita experiencia porque es una maravillosa oportunidad estar aquí enfrente a todos.
y se siente bien estar que lo tomen en cuenta. Profesor. Pues yo les agradezco que hayan venido. Esta oportunidad se la ganaron con su trabajo y su dedicación al instrumento, porque no cualquiera es capaz de comprarse su violín para aprender, como él se compró. Yo primero la escuela le otorgó un violín prestado, pero a él le gustó tanto que ya se compró su violín. ¿Eh? Y así vamos llevando. Se han ganado este bonito programa, que les quede de recuerdo. Claro que sí. Bueno, y como es costumbre aquí en DGSTV, chicos, por favor envíen saludos a quien ustedes gusten. Adelante. Bueno, primero pues un saludo a la directora del plantel, Raquel Mercado López. Y bueno, pues a toda la gente que nos está viendo. Muy bien. Bueno, yo quiero saludar a mi mamá porque la quiero mucho y sé que me está viendo en estos momentos. Y a mis amigos y a mi novia. Yo saludo a toda la gente que nos está viendo y a mis familiares. Yo le mando saludos a todos los que nos están viendo ahorita y a mi familia por apoyarme en esto. Profesor. Yo mando saludos a toda la comunidad escolar y gracias por darnos esta oportunidad de venir aquí a Televisa. A Televisa, a TV, a DGEST, a la DGEST. Muy bien, bueno, la próxima ocasión yo creo que sí va a ser allá. Bueno, pues muchas gracias a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que esta mañana estuvieron conectadas a través de DGESTmedia.dindns. Muchísimas gracias y también quiero agradecer a la directora del plantel de la Escuela Secundaria Técnica número 82, al profesor, a los alumnos, porque se dieron el tiempo para estar esta mañana acompañándonos aquí en el foro de televisión de DGEST Media. Muchas gracias. También quiero enviar un saludo y un agradecimiento muy especial a el licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades otorgadas que nos brinda para la realización de estos programas educativos tanto en radio como en televisión. Y también agradezco a mis compañeros que esta mañana estuvieron aquí en producción, a Alma Rangel y a Germán Olivares, muchísimas gracias. Esta mañana estuvo presente la Escuela Secundaria Técnica número 82. Muchas gracias, no se despeguen, continuamos con más programación educativa en DGEST TV. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.